Hola, soy Iván Castro Valero, de primero A de Administrativo, y en este vídeo vamos a hacer el ejercicio 6 de artículos. Bueno, como vemos, nos pide que listemos los artículos que están bajo mínimos, y Pedro dijo que bajo mínimo era 3 o menos, ¿vale? Tenemos que usar la base de datos de Access, perfecto. Nos venimos a Word, abrimos nuestra plantilla, vamos a poner que es el listado 6, y aquí vamos a pegar esto, perfecto. Nos vendríamos a mailing, vamos a decirle que es un directorio, nos decía que cogiésemos la base de datos de Access, perfecto, y ahora hay que, vamos a contar, nos pide que contemos el CODFAF, la descripción, mínimos y el último proveedor, así que pone, o sea, así que tenemos que poner 4 columnas, perfecto, perfecto, una vez que lo hayamos puesto nos vendríamos aquí. Vamos a poner, como siempre, CODFAF, la descripción, los mínimos y el último proveedor, a ver si lo encuentro, aquí, perfecto. Vale, solo nos pide que listemos los que están bajo mínimos, no nos pide ninguno en especial, así que vendríamos a editar, filtramos, aquí buscaríamos mínimos y aquí vamos a poner que sea less than or equal. Y en compare to vamos a poner que sea 3. Y aquí si buscamos mínimos, vemos que se listan 3, 3, 2, 3, 3, 1, pero nunca se listan más de 3, perfecto. Bueno, detrás del último proveedor siempre hay que poner next record, si no, pues no va a funcionar. Y aquí control C y vamos a copiar un par de veces. Vamos a ir dando la preview, aún quedan más. Aún hay más. Perfecto, hasta aquí. Uy. Vale, y ahora pone que ordenemos la cantidad de mínimos. Así que vendríamos aquí a mínimos, le haríamos a home, aquí, y le haríamos a OK. No entiendo muy bien por qué no me deja. A ver, vamos a probar con columna 3. Vale, se nos ha listado, perfecto. Y ahora, pues bueno, este ejercicio ha sido bastante simple. Simplemente solo quedaría colocarlo a nuestro gusto y ya está. Si queréis que esto quede bien, le damos dos clics. Vale. Le haríamos dos clics aquí. Joder. Aquí. Vale. Ahora, es que tenía seleccionada la fila de arriba, por eso no me dejaba. Iríamos dándole dos clics hasta que se quede todo bien. Aquí, por ejemplo, en mínimos podemos darle también. En proveedor. Y bueno, esto ya cada uno que lo ponga como quiera, a su gusto. Y bueno, este habría sido el ejercicio porque no nos pide nada más. Y espero que os haya gustado, os haya servido y nos vemos en el siguiente. Adiós.